Anunciar que hemos podido constatar el compromiso de que en el primer trimestre del año que viene se revise al alza esta regla de minimis para poder adecuarla al alza de precios provocada por la alta inflación y también por la crisis energética. No solo eso, sino que por primera vez hemos arrancado el compromiso del director general de ayudas para el Estado de que se abra un nuevo marco de ayudas operativas para el Estado dentro de la revisión que también debe acometerse el año que viene para que pueda haber un régimen específico y un marco específico de ayudas para las Illes Balears dentro de los programas operativos de ayudas para el Estado. Es sin duda una gran noticia. Venimos aquí para reivindicar que las Illes Balears queremos ser un territorio competitivo.